Hoy, en Directo al Grano, conocemos más a fondo cuál es el trabajo que desempeña Interporc. Viajamos a la provincia de Ciudad Real para conocer la explotación caprina de José García de Mateos. Junto a Santander Agro, conocemos cómo transcurrió el primer Consejo de Ministros Europeo bajo la presidencia de Bélgica. Terminamos en Guaso, en el Pirineo de Huesca, para conocer una granja familiar dedicada a la cría de porcino. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo que cuando el tiempo lo permite hacemos desde el campo y eso sí, que siempre hacemos con las botas puestas, bien limpias y muy bien atadas. Acaba el mes de enero, lógicamente comienza el de febrero y poquito a poco avanzamos en 2024, un año que se presenta complicado y en el que tenemos muchas cuestiones pendientes de arreglar en el sector agroalimentario. Estamos hablando de precios, de agua, de costes, de relevo generacional, de medio ambiente, de nuevas normativas, de mercados y de otros muchos temas que tenemos sobre la mesa en el montón de asuntos pendientes, ese montón que crece día a día y que no hay manera de que se acabe. Pero en fin, como habéis visto en el sumario y como siempre aquí en Directo al Grano, llevamos el remolque lleno, tenemos mucho trabajo por delante, así que arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos por medio de un vídeo de Interporc en el que conocemos pues cuál es el trabajo de la interprofesional del porcino de capa blanca y conocemos también los números de un sector que ha sabido reinventarse a pesar de los muchos problemas que le han ido surgiendo. Interporc es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es representar y defender los intereses del sector porcino español, el sector ganadero más importante de nuestro país y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía española. Nacida en el año 2008, Interporc es la organización interprofesional más importante del sector cárnico nacional por el volumen de la producción porcina de nuestro país y forman parte de ella las principales organizaciones y asociaciones de nuestra cadena de valor. Nuestros objetivos están encaminados a desarrollar acciones que beneficien a todos los eslabones de la cadena del porcino de capa blanca y hacerlo aún más competitivo, contribuyendo al desarrollo económico y a la rentabilidad del sector, apoyando su proceso de internacionalización, mejorando la percepción que tienen los consumidores y los profesionales de la salud, de la carne y de los elaborados del cerdo de capa blanca, impulsando la innovación y la investigación en el sector, potenciando nuestra imagen como ejemplo de producción sostenible y reforzando nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Interporc forma parte de la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, trabajando de forma activa en 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, participa en el proyecto Alimenta ODS, cuyo objetivo es generar conciencia y compromiso en el sector agroempresarial español sobre la necesidad de fomentar sistemas alimentarios sostenibles y poniendo en común las preocupaciones que afectan a nuestro sector para dar con las soluciones más adecuadas. Pero conozcamos un poco más del sector porcino español. España es el primer productor porcino europeo y el tercero a nivel mundial, con una cabaña de 29 millones de cerdos, más de 4,8 millones de toneladas producidas, 86.000 granjas, 2.300 empresas de transformación de carne de porcino y 140.000 empleos directos. Y no nos quedamos ahí, porque el sector porcino representa el 42% de la producción final ganadera, el 16% de la producción final agraria y el 9,5% del Producto Interior Bruto Industrial de nuestro país, con una cifra de facturación que supera los 18.000 millones de euros. Unas cifras impresionantes, ¿verdad? Pero lo más impresionante de todo es que esos números tienen nombre y apellidos, los de las personas y miles de pequeñas, medianas y grandes empresas que con su trabajo y esfuerzo diario hacen posible que un producto tan nuestro sea conocido en más de 130 países de todo el mundo, con una producción sostenible, respetuosa con los animales y con el medio ambiente, ofreciendo un producto de calidad y con todas las garantías.
con un completo sistema de trazabilidad de la granja a la mesa que permite controlar todas las fases del proceso. Aplicando las últimas tecnologías e invirtiendo millones de euros cada año en I+D+I en granjas e industria. Contribuyendo al desarrollo rural, la riqueza y empleo que crea el sector porcino incide de forma directa en los entornos rurales, ayudando a fijar la población y al desarrollo económico de la región. Creando empleo de calidad, con profesionales cada vez más formados y especializados. Ofreciendo al consumidor una carne blanca muy saludable. Junto con los huevos y el pescado, la carne blanca es un componente esencial dentro de la dieta mediterránea, ya que es fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales. En concreto, la carne y derivados del cerdo de capa blanca poseen un alto contenido de proteínas y vitaminas B1, B3, B6 y B12, además de aportar hierro, potasio, fósforo y zinc, lo que les hace perfectos para ser incluidos dentro de la dieta de toda la familia. Y por si no fuera suficiente, la carne de cerdo es uno de los clásicos de nuestra gastronomía, ya que es uno de los productos más versátiles que existen, tiene múltiples formas de preparación y es apta para todos los paladares. Con siglos de historia a sus espaldas, el sector porcino ha sabido evolucionar adaptándose a las necesidades de la sociedad actual, pero sin renunciar a sus orígenes. Tradición e innovación van de la mano para ofrecer al mundo un producto único y de calidad que forma ya parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Sector porcino de Capa Blanca. Orgullosos de lo nuestro y de los nuestros. El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprueba modificar el Real Decreto que regula los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, permitiendo que las organizaciones de productores puedan compatibilizar los pagos vinculados a los ecorregímenes y las ayudas concedidas a través de los fondos operativos. Por otro lado, el Real Decreto aprobado modifica la normativa que regula la intervención sectorial vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, permitiendo simplificar procedimientos para la gestión de las ayudas a la reestructuración de viñedos, a las inversiones en bodegas y a la promoción en terceros países que realizan viticultores, bodegas y otros operadores del sector. Además, se introducen una serie de cambios de redacción y ajustes técnicos en el Real Decreto que regula la intervención sectorial apícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC para lograr un mejor funcionamiento de este régimen de ayudas. El Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España acuerda trasladar a las administraciones la necesidad de establecer medidas más flexibles tanto para las autorizaciones de plantación y reestructuración de viñedo como para la promoción del vino. Ante las cifras tan bajas de producción de la presente campaña, el sector se muestra preocupado por la falta de dinamismo del mercado, en especial en los vinos tintos, y por los problemas derivados de la sequía que afecta a determinadas zonas de España, sobre todo en el este. Por ello, ante un escenario de bajada de consumo a nivel internacional, la sectorial de vino propone prorrogar la vigencia de todas las autorizaciones de plantación hasta 8 años, así como analizar con el Ministerio de Agricultura una medida de reestructuración diferida que permitiría ajustar temporalmente las producciones. También preocupa al sector la devolución sistemática anual de fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Nacional debido a la difícil gestión de dichos fondos, en especial los destinados a promoción, en momentos como el actual en los que hay que dar prioridad a abrir y consolidar mercados previamente. Como veis, también el sector del vino solicita ajustes y medidas para adaptarse a los nuevos tiempos, a las dificultades y a los grandes retos que el sector agroalimentario tiene ante sí como consecuencia de esta revolución agroalimentaria en la que nos encontramos.
Pero bueno, mientras tanto, nosotros lo que hacemos es continuar nuestro paseo por el medio rural español y lo hacemos charlando con José García de Mateos, un ganadero de la provincia de Ciudad Real que nos recibe en su explotación. Hoy el tractor de Directo al Grano para en la explotación ganadera de José García de Mateos, un ganadero de la provincia de Ciudad Real que lleva toda la vida ligado al campo y a las cabras. Nací debajo de una cabra. Yo, mi padre ha sido y mi abuelo ganaderos de siempre, aunque también he estado trabajando fuera del sector, pero siempre he estado ligado dentro. Y pues yo cuando nací, pues mis padres estaban en una finca y yo me escapaba del coche cuando veía a mi padre con las ovejas y me iba a buscarlo con 3 años, me iba a buscarlo donde estaba. Y la verdad que esto pues lo tienes que llevar en la sangre, porque conforme están las circunstancias, o eres un enamorado y lo llevas en la sangre de esto, o aquí no hay quien aguante. Pues estamos aquí en Consolación, que es un barrio de Valdepeñas que está aquí al lado de la autovía de la Nacional Cuarta, y nada, pues aquí tenemos una explotación de cabras de raza Florida, pues dedicada a carne y a leche, pues que es una ganadería pues semiextensiva, que salimos a pastar y cuando no hay pasto pues le echamos de comer aquí a las cabras y es de lo que se trata aquí. Pero es una raza más resistente al frío, se adapta muy bien al clima de aquí, a pastorear por el terreno de aquí. Y es por eso, también es una raza pues que me gusta, porque es una cabra grande y pues resistente, pues como he dicho antes, pues a las temperaturas y al clima que hay aquí, que se adapta bien tanto al pastoreo como a la entabulación. Pues un día normal es, pues nada, llegas, pues das una vuelta a ver si está todo bien, ya preparas, pues ordeñas, terminas de ordeñar, pues les echas de comer si no sales al campo, si hay parideras, pues estás pendiente de los partos y todo. Como estoy dentro del núcleo de selección de Acriflor, pues tienes que estar muy pendiente para apuntar las crías de las madres que son. Y si hay que salir a pastorear porque salgas a pastorear, pues nada, terminas de ordeñar y te vas al campo y ya está, pues a darles tiempo y a echar muchas horas en el campo porque coman los animales. El sector atraviesa por momentos de incertidumbre y desánimo, altos costes de producción, enorme carga burocrática, imposiciones sanitarias que ahogan al productor o funcionamiento defectuoso de la cadena alimentaria son algunas de las causas que hacen que la rentabilidad se encuentre bajo mínimos. La situación está complicada porque, a ver, por ahí pues la gente solo se fija en que hemos estado este tiempo de atrás cobrando precios récord en el precio de la leche, pero también el coste de producción se nos ha incrementado mucho más que el precio de la leche. En este primer trimestre del año, pues la industria nos ha bajado el precio de la leche pues en la cabra en torno a 9 y 11 céntimos por litro, y el pienso pues nos sigue costando prácticamente lo mismo, y la verdad que no sabemos por qué nos han bajado la leche cuando hay menos cantidad de leche y se está incrementando el consumo de productos lácteos. Y lo que está pasando, pues que cuando está terminando un trimestre, se nos debería de decir, pues con un tiempo de antelación, y siempre apuran, pues a cuando quedan 15 días para que termine y no nos dejan margen de maniobra, y es o firmas el contrato o no te recojo la leche, que como pasó pues a últimos de año, que estábamos a una semana o incluso menos de terminar el año y no habían presentado contratos pues a muchos ganaderos, e incluso no les habían dado ni precio siquiera de lo que íbamos a cobrar el próximo trimestre. No sé, aquí no se hace nada. Aquí la industria coge y te dice: nosotros te pagamos a 12 céntimos el extracto quesero, o a 10 o a 15, y ya está. Aquí estamos nosotros, hermanos, pues de la industria láctea y de la industria de la carne, que aquí pues lamentablemente nosotros no le ponemos precio a nada, ni de lo que compramos ni de lo que vendemos. Todo nos lo dan impuesto y ya está. Y luego pues esto es trasladado, pues que a la gente va a comprar va a llenar la cesta de la compra y cada vez le cuesta más, y nosotros estamos cobrando lo mismo o incluso menos. Sin duda, uno de los mayores problemas con el que se encuentra el sector ganadero, concretamente el de caprino, es la falta de relevo generacional. Nuevamente, la falta de rentabilidad se sitúa como principal escollo para hacer atractiva la actividad agraria.
Aquí lo del rebaja nacional pues es complicado. Aquí no hay quien se meta o quien se mete, pues cumple los 5 años y abandona. Se tiene que hacer atractivo. El dinero que se da pues no es suficiente para montar una explotación, porque para montar una explotación ahora mismo ganadera, pues con instalaciones, comprar animales y salario y demás, por lo menos 200, 300 mil euros se necesita. Eso no está al alcance de cualquiera. La gente que se incorpora, pues es porque ya está, son familiares y está todo medio montado. Y esto tenía que hacer lo primero, que lo hicieran apetecible siendo rentable, porque aquí sí una cosa decimos siempre del sector, que no podemos, que nosotros no queremos depender de subvenciones ni de ayudas, que seamos autosuficientes. Si nosotros cobráramos un precio digno por nuestros productos, nos quedara un margen bueno, no haría falta ni planes de incorporación ni nada, porque nuestros hijos o familiares se quedarían con la explotación porque verían que es rentable. Esto ya no es tan sacrificado como era hace unos años, pues que se trabajaba mucho más, ya pues hay más, está todo más mecanizado, ya no se ordeña a mano. Se puede descansar algunos días, o sea que no es tan esclavo como era antes, aunque tienes que estar pendiente, pero que si hay que meter en temas de subvenciones, el gobierno tendrá que meter más dinero, pero que nosotros no queremos depender de eso, que si esto fuera rentable, la gente, sobre todo en los pueblos pequeños y todo eso, la gente joven se quedaría, porque mucha gente no se ha quedado por falta de rentabilidad del sector. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El trigo blando panificable baja su valor esta semana. Su precio es de 239,33 euros la tonelada. La cebada pienso desciende su precio. Se valora en 225,79 euros la tonelada. El maíz grano baja su valor, que ahora es de 224,33 euros la tonelada. El limón baja su precio, se cotiza a 17,82 euros los 100 kilos. La manzana golden desciende su valor y se cotiza en 61,61 euros los 100 kilos. El plátano sube su valor esta semana, quedándose en 28,14 euros los 100 kilos. El calabacín baja su precio, que ahora es de 124,75 euros los 100 kilos. El tomate liso desciende su valor, se cotiza a 51,07 euros los 100 kilos. La judía verde baja su valor y se sitúa esta semana en 233,18 euros los 100 kilos. La patata asciende de precio y ahora cuesta 41,65 euros los 100 kilos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y como siempre, después de conocer los precios agrícolas, seguimos el camino en directo al grano y lo hacemos subiendo al tractor a Banco Santander, el banco que siempre está a nuestro lado, comprometido con nuestros proyectos y que a través de ese gran equipo de profesionales nos asesora y nos ofrece las herramientas necesarias para que podamos seguir siendo competitivos, rentables y además continuar haciendo lo que mejor sabemos hacer, alimentar cada vez mejor a una población cada vez mayor y cada vez más exigente. Hoy con Santander Agro vamos a conocer cuál ha sido la postura española ante los temas abordados en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. El pasado martes 23 se celebró en Bruselas el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea bajo presidencia belga. Un Consejo de Ministros en el que Luis Planas defendió la necesidad de aumentar el peso que la política agraria común tiene en el presupuesto de la Unión Europea para que pueda cumplir su papel fundacional de dar estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos, máxime en un momento en el que se quiere apostar por la autonomía alimentaria que garantice un abastecimiento de alimentos suficiente y de calidad a toda la población comunitaria.
Otro de los temas importantes tratados fue la estrategia de diálogo sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea, una estrategia que la presidenta Ursula von der Leyen anunció el pasado mes de septiembre en el debate sobre el Estado de la Unión y que, a juicio del ministro Planas, es un proceso muy esperado e interesante, ya que los productores deben ser actores y partícipes de las políticas que les afectan. En este sentido, el ministro ha abogado por dar protagonismo a los agricultores y ganaderos para que se les escuche y se tenga en cuenta sus puntos de vista, algo que no siempre ha ocurrido en los últimos años, en los que se ha producido una transformación acelerada de las políticas agrarias de la Unión Europea que no siempre han resultado bien comprendidas por los productores. Según Planas, la Comisión Europea ha situado sobre el sector primario iniciativas ambientales necesarias y que apoya el Gobierno de España, pero sin la debida explicación y apoyo económico. Como siempre, el señor Planas recordó que para que una explotación agraria sea sostenible debe ser rentable, por lo que es preciso que la transición agroecológica que se exige a agricultores y ganaderos vaya acompañada de recursos financieros suficientes. Por ello, solicita que la PAC disponga de un presupuesto que esté a la altura de los desafíos y exigencias que deben afrontar el sector primario y que las ayudas a la renta tengan un papel fundamental, no solamente ligadas a acciones medioambientales. A juicio del ministro, los objetivos de la política comunitaria deben seguir basados en los tres pilares de la sostenibilidad ambiental, económico y social, debiendo recuperar los dos últimos el protagonismo. Además de este proyecto financiero, el ministro aboga por reforzar la formación, ya que se exigen nuevas prácticas específicas más sostenibles a agricultores y ganaderos, sin que muchas veces tengan la preparación necesaria sobre cómo hacerlo y cómo tener en cuenta las condiciones específicas de cada explotación. Luis Planas aprovechó también para reiterar la reivindicación española de introducir cláusulas espejo en los tratados comerciales de la Unión Europea con terceros países para evitar crear una situación de desventaja competitiva a los agricultores y ganaderos europeos y recalcó que la aplicación de las nuevas técnicas genómicas es una cuestión clave para la adaptación de la producción agraria al cambio climático. En esta cuestión, consciente de que será imposible cerrar un reglamento regulatorio antes de que se celebren las elecciones europeas, el ministro recalcó que es importante avanzar lo máximo posible hasta entonces sobre el trabajo realizado por la presidencia española. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirma que los pescadores españoles afectados por el cierre a la pesca de las aguas francesas del Golfo de Vizcaya, determinado por París, serán compensados adecuadamente. En este sentido, desde el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señalan que España aprobará ayudas próximamente, pero antes deberán establecerse las bases y la convocatoria. En principio, las ayudas serán del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. Cabe recordar que Francia ha comunicado, para proteger a los delfines, el cierre de las capturas a ciertos pesqueros en el Golfo de Vizcaya entre el 22 de enero y el 20 de febrero. La medida afecta a barcos con una eslora igual o superior a 8 metros y equipados con ciertos tipos de redes. Las instituciones de la Unión Europea cierran un acuerdo sobre el reglamento para el etiquetado digital de productos fertilizantes, haciendo más fácil y comprensible la lectura de las etiquetas, ayudando a simplificar las obligaciones para los proveedores y reduciendo los costes para la industria. El acuerdo provisional alcanzado promueve un uso más amplio del etiquetado digital para reducir los costes, la burocracia y también la huella medioambiental de los productores. El acuerdo entre el Consejo, los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo es aún provisional y deberá ser respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones.
Y después del segundo bloque de noticias, continuamos con nuestro camino y lo hacemos viajando hasta Huesca, concretamente a la localidad de Guaso, donde por medio de un reportaje del Ministerio de Agricultura vamos a conocer la Albeitar, una granja familiar de ciclo cerrado de porcino que, eliminando el uso metafiláctico de antibióticos y reduciendo las emisiones de amoníaco y el uso de fertilizantes, ha conseguido el primer premio en la categoría Excelencia a la Innovación en la Actividad Agraria en la 16ª edición de los Premios a la Excelencia Innovadora para Mujeres Rurales que entrega cada año el Ministerio de Agricultura. Os dejamos con la Albeitar. Nosotros pertenecemos a una familia de agricultores y ganaderos de montaña. Estamos en Guaso, en el Pirineo de Huesca. Nos dedicamos ahora a la cría de porcino y hemos llegado aquí un poco guiados por la filosofía que hemos heredado de cría de los animales con el máximo respeto posible al entorno, a las proporciones, a los animales, a todo. Entonces, aquí hemos hecho un proyecto de investigación con la Universidad Complutense de Madrid, con el equipo de investigación del profesor Juan Miguel Rodríguez, que a partir de un probiótico hemos conseguido la desmedicalización total de la granja, que además también hemos podido eliminar vacunas, desinfectantes, detergentes, desparasitarios, en fin, un largo etcétera, que además del buen hacer que nos pueda suponer, es que tampoco lo pagamos, con lo cual económicamente ha tenido una repercusión también muy buena. Nosotros cuidamos los cerdos con la filosofía que hemos heredado de nuestros mayores, con el máximo respeto posible, no solamente a los animales, sino también al entorno, a las proporciones, a la supervivencia tanto de los animales como de los ganaderos. La innovación de este proyecto consiste básicamente en haber logrado una desmedicalización total de la granja y haberla mantenido en el tiempo. Llevamos ya en esto más de 5 años. Contagiamos, y lo digo un poco entre comillas, la salud de los cerdos sanos en toda la granja. El resultado ha sido fantástico y ya no solamente es que hayamos disminuido los antibióticos, que, ojo, es un objetivo a nivel europeo muy importante, sino que también hemos conseguido descartar determinados insumos tipo vacunas, desinfectantes, jabones, con pautas también de manejo, además de la inclusión del probiótico. A una mujer que quiere emprender en el mundo rural, no sé, le diría tantas cosas, pero sobre todo que no delegue las decisiones importantes, no las delegue nadie, las tome ella. Y si hace falta formación, pues se forma, pero las decisiones las tiene que tomar una misma. Este premio es una inyección de entusiasmo. Entonces, todo él, o sea, la parte emotiva, incluso la parte económica, la vamos a incluir en todo este proyecto y vamos a rodar para que ruede más fácil para engrasar el proyecto. Rural con nombre de mujer. La ternera, de entre 180 y 300 kilos, desciende su precio. Se queda en 506 euros los 100 kilos de canal. El cordero, de entre 12 y 16 kilos, sube y se coloca en 836,90 euros los 100 kilos de canal. El porcino, con más de 60% de magro clase S, baja su valor, quedándose en 203,63 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos asciende su precio, que es de 86,51 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, desciende su valor, quedándose en 181,99 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M bajan su precio esta semana, quedándose en 1,47 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M mantienen su precio, quedándose en 1,82 euros la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo baja su precio, se cotiza a 247,88 euros los 100 kilos.
Y como cada semana, conocidos los precios ganaderos, llegamos a la cita a la que nunca faltamos, la cita más importante. Llegamos a esa cita con la buena noticia de la semana. Vamos a verla. El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo vota a favor de la propuesta de la Unión Europea sobre las nuevas técnicas genómicas en plantas. La propuesta de la Comisión define un nuevo marco regulatorio para la autorización de plantas derivadas de nuevas técnicas genómicas, como la mutagénesis dirigida y la cisgénesis, diferenciándolas de los organismos genéticamente modificados transgénicos clásicos. Bajo el nuevo régimen, las plantas de nuevas técnicas genómicas de tipo convencional se regularían de forma muy similar a las plantas derivadas de los métodos actuales de obtención de variedades. La propuesta describe además un procedimiento de verificación para establecer el estatus regulatorio individual de las nuevas variedades. Tras los votos positivos de la Comisión de Agricultura primero y ahora de la Comisión de Medio Ambiente, la propuesta se aprobará mediante votación plenaria en febrero. Comenzábamos el programa haciendo referencia al momento complicado que atraviesa el sector agroalimentario y también haciendo referencia a esos retos a los que se enfrenta. Y desde luego las nuevas técnicas de edición genética son una herramienta que puede ayudar y mucho a cumplir los objetivos que nos permitan, por ejemplo, producir más con menos recursos, adaptar nuestros cultivos al momento actual y reducir el uso de fitosanitarios. Queda todavía mucho trabajo por delante hasta ver aprobadas esas normativas de regulación, pero el mero hecho de que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo haya votado a favor de la propuesta de la Comisión creo que es una gran noticia. La semana que viene, otra buena noticia más. La semana que viene, otro Directo al Grano más, un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Como siempre, ahí tenéis las formas de contacto, que son tres, pero que solamente necesitamos que elijáis una, para que entre todos, cada semana, sigamos mejorando el programa, sigamos mejorando Directo al Grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, acordaos de que al menos tres veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Un abrazo y que tengáis una muy buena semana.